Vamos a enlazarnos en estos momentos hasta el Perú, vamos a enlazarnos a Lima. Ahí se encuentra nuestra querida amiga Mari Bernedo. Ella sabe usted muy bien que es contacto con seres extraterrestres y con ella estaremos conversando los próximos minutos. Y le recuerdo que ahora cada noche vamos a tener a dos o tres participantes aquí en el programa para que haya más contenido, para que haya más información. Jóvenes de las Insólitas. Mari, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Gracias por estar aquí con toda la banda. Hola, Johanna. Un gusto siempre estar aquí. Saludos a toda la banda johanera. Hoy día nos vamos a amanecer, yo creo, Johanna, con toda la información. Qué bueno. ¿Pudieras bajar un poco tu cámara, de favor, para que quede centrada, Mari? De favor. Y bueno, ver, pues, jóvenes, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México y en contacto ya en estos momentos con Mari Bernedo, que se encuentra en el Perú. Así que a poner mucha atención de todo lo que nos va a decir, porque estoy seguro que son cosas bien, bien interesantes. Mari, pues muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Mari, pues a ver, platícanos tú. Bueno, pues estás viviendo una experiencia de contacto, te mandan mucha información, muchas cosas bien interesantes. Aquí en el programa nos has hablado acerca de esos seres que habitan en el sol, que tienen una forma como de dragón, pero hoy te vas a enfocar a una experiencia que viviste. A ver, platícanos, danos más detalles, ¿cuál es la importación, digo, la importancia de ese caso? Mira, como sabes, fuera de las experiencias que usualmente tengo, siempre voy haciendo exploraciones de conciencia, ¿no? Cada uno tiene su forma y yo en una de esas exploraciones recuerdo que aquí en tu canal hablé de una experiencia muy intensa que tuve con la totalidad, ¿no? Y la gente lo puede buscar como soy el todo, soy la nada, aquí en tu canal. Y yo pensé que esa iba a ser la experiencia más trascendental que yo iba a tener en expansión de conciencia, pues literalmente sentí que yo siempre narro que cuando canalizo es mi voz como si contara un, dos, tres. Y en esa experiencia que yo te narré en ese tiempo, creo que año y medio, no fue mi voz, fue una voz neutra. Y dije, esta es mi experiencia con Dios, me dijo, soy el útero de útero, soy la totalidad y la nada. Pero habrán sido 3 meses después de esa experiencia, tuve otra más intensa, de la cual nunca he hablado aquí en tu canal. E incluso me acuerdo que en una entrevista anterior yo te dije que había una experiencia que yo las asentaba y que no era que tenía que compartirlas de inmediato, sentía que yo debía darle una interpretación. Bueno, y esa experiencia que tuve en diciembre del año pasado, no, del anteaño pasado, mira, porque el año pasado ha sido 2023, esto ha sido 2022. Y en esa experiencia fue totalmente distinto. Yo le digo a mi hija, voy a entrar a meditar. Y cuando entré en meditación, estaba sentada, algo en mí me dice, échate y graba. Así como hice con el todo y la nada, fue una experiencia muy parecida. Sentí la necesidad de grabar. Cogí mi celular y lo puse aquí, igual que la vez anterior. Pero, ¿qué pasó? Esta experiencia fue totalmente distinta. Yo, de forma personal, digo que fue mi samadhi, ¿no? Si yo había pensado que esa experiencia anterior que yo tuve con la totalidad fue un encuentro con Dios y que fue el encuentro más profundo que tendría, me equivoqué. Y ha pasado todo ese tiempo para que yo converse, porque siendo una experiencia tan fuerte, que te voy a contar ahora, yo sentía en ese momento, porque se me pide dar testimonio de esta experiencia, no es algo que yo diga, ay, yo quiero contarle a todo el mundo que tuve esa experiencia y me sentí que llegaba a hablar con... No, no fue algo que yo decidí que tenía que hacerse, sino se me pidió en esta experiencia dar testimonio. Yo sentía, Johanna, que no debía ser bajo una entrevista, que yo debía contar mi experiencia y detenerme en la lectura de esta transcripción e ir explicando, cosa que hice en mi canal. Es una grabación que hice durante una hora.
Y después de haberlo puesto, algo me dice que yo debo compartirlo con más personas, porque mi canal es pequeño. En ese momento, por así sincronía, me contacta una chica que es canalizadora, que es muy reconocida, que tiene su canal de YouTube también pequeño, para que yo narrara alguna experiencia. Y como había tenido la experiencia con esta mente de Dios, decidí darle una entrevista. Pero ¿qué pasó? La entrevista fue tan, pero tan accidentada que todo lo que se grabó no sirvió. Entonces, yo recibo la información, o sea, canalizo que esto no debía hacerlo bajo una entrevista, que yo debía exponerlo, ¿sí? Es como tengo que contarlo, pero a más gente. En ese momento, porque tú siempre me has entrevistado, como era diciembre, tú estabas de vacaciones. Exacto. Entonces, Así. yo busqué a una persona que como tú tiene un canal donde también se comparten experiencias. Pero con toda honestidad le dije, quiero contar esto, pero necesito que no sea una entrevista. Necesito que me permitas exponerlo. Supongo que son esas sincronías de Dios. Esta persona me dijo, dispón de mi canal, tómate el tiempo que quieras y grábalo en un audio. Y me pidió una foto y eso salió en ese canal sin preguntas, sin entrevista y se expuso. Hace 4 o 5 días, Johanna, siento que necesito nuevamente contar esta experiencia, pero ahora sí estoy lista para preguntas, porque tengo las respuestas de lo que me pasó. Y que tú me invitaras, para mí siempre es contigo sincronías. Entonces yo dije, esto es. Entonces hoy día voy a compartir contigo algo que nunca he contado en tu canal, que es la experiencia, es como un antes y un después, y a partir de eso, de esa experiencia que yo tuve, es que empiezo a recibir toda la información que hemos venido compartiendo en tu canal y que tengo muchísima más información, pero es como tengo que compartirla de a pocos, ¿no? Porque es tanto que yo misma me abrumo, ¿sí? Entonces, lo que quiero, sí, Johanna, no tienes idea de Sí. todo lo que recibo, visiones, mensajes, canalizaciones. Hoy día estuve conversando con una amiga, Yolanda, porque voy a dar un curso, pero esta vez lo voy a dar a conocer en un mes. Va a ser de 6 meses, Johanna, porque el entrenamiento y los temas que tengo es una cosa impresionante. Es como convertirme en un avatar, ¿sí? Esta enseñanza no es mía, pero llega a mí con todas las herramientas, todo explicado, de manera que es parte de lo que vamos a hacer y te voy a contar. Okay. Entonces, en esta experiencia que te voy a narrar, yo estoy en mi cama, siento la necesidad de meditar, le digo a mi hija, voy a meditar, y algo me dice, échate y pon tu teléfono a grabar. En ese momento que ocurre esta experiencia, todo se vuelve negro. No es que, como en la otra experiencia, yo veo el universo, no. Esta vez fue todo oscuridad. Y en esa oscuridad habían puntos de luz que se movían como si fuera una energía, ¿no? Hacían un movimiento oscilante. Entonces yo veía puntos de luz con energía. Y siento que me van a dictar. Yo lo que voy a hacer ahorita es leerte lo que recibí en ese momento. Cuando me hablan y me dicen que no tenga miedo, porque lo primero que me dicen, no tengas miedo, era nuevamente esa voz que no era mía. Entonces, yo sé hoy día, tengo muy claro que las experiencias que he tenido con la mente de Dios, con Dios, tienen una voz distinta a la que recibo cuando yo canalizo. Cuando canalizo es mi voz. Cuando eso es esta voz de Dios, no es mía. Es una voz neutra. Yo te podría decir que es una voz masculina porque me suena como a masculina. Con total calma me dice, no tengas miedo. Y es como si me tomara de la mano. ¿Sí? Es como me dice, vamos a entrar
la experiencia y no tengas miedo. Y me empiezan a dictar. Entonces, cuando yo voy recibiendo la información, yo voy grabando en mi celular. No tengo idea de lo que me van a decir, pero trato de alzar la voz porque cuando estás en ese trance, tu voz es muy bajita, estás tan relajado que tu voz es tenue y leve. Entonces, te voy a leer, Johanna, lo Okay, que yo sí. recibo. Luego voy a hacer una pausa porque hay un tema que recibo personal que no lo voy a leer y de ahí lo retomo, ¿sí? Y dice Okay, así. perfecto. Muy bien. A poner mucha atención, jóvenes, sobre esto que nos va a compartir Mari Bernedo. Estamos completamente en vivo. Son las 11 de la noche, tiempo del centro de México. Adelante, Mari. Dice, en la gran mente de Dios hay un solo pensamiento y ese pensamiento es el amor. En la mente de Dios no hay una sola verdad. Perdón, hay una sola verdad y esa verdad es que somos uno. Y Él es uno y único. En la mente de Dios no hay división, solo hay unión. En la mente de Dios solo hay luz, luz divina. En la mente de Dios no hay cuerpo, solo esencia. Solo existe el ser, el absoluto, el único. No hay tú y yo, solo hay yo. En la mente de Dios hay fuego que enciende la chispa y da luz. En la mente de Dios solo hay vida, hay eternidad, hay pureza, hay esencia. En la mente de Dios habita la luz. Soy luz que enciende la oscuridad. Enciendo mi chispa divina y alumbro todo el universo con mi chispa. Tengo tanto poder que solo encendiendo mi chispa puedo iluminar el universo. Porque soy luz y porque tengo tanta luz como mi creador. Al encenderme, lo enciendo. Al ser conciencia, soy como él, ilimitada, eterna, tengo vida. Soy una conciencia viva. Me muevo por todo el universo. No tengo límite para moverme. Lo pienso y estoy. Puedo recorrer planetas, galaxias, porque soy todo con él. Somos uno explorando los confines del universo. ¿Qué es la existencia? Es un punto de luz en la mente de Dios. Es un punto de luz en el universo. Todo tiene vida. Todo tiene un punto de luz y todo habita en la mente divina de Dios. Porque toda la creación lo habita. Porque Él experimenta en toda la creación. En mi mente, en mi conciencia, en la de todos. Habita. Por eso él sabe todos nuestros pensamientos, porque es él. Él me habita, él me entiende, me comprende, pero tiene un orden perfecto y no puede saltarse ese orden. Porque para que este mundo funcione de forma perfecta, él tiene un orden que nosotros escogemos con él. Cuando Él nos crea y cuando Él permite que nos experimentemos, hay un orden. Por eso cuando pido algo y no se concede, es porque intento alterar ese orden y no puedo. Cuando lo que yo solicito no altera el orden de mi vida y de mi existencia, se me concede. Cuando no altero el orden de los demás con mi pedido, se concede, porque hay que respetar el orden divino. Tiene un momento para que suceda y ese momento
yo no lo puedo alterar. Tiene un orden que yo no comprendo, pero sé que es para mi mayor bien y el mayor bien de todos los que me rodean, porque Dios me ama de forma ilimitada, así como es Él ilimitado. No tiene fin y su amor es enorme. El amor de Dios es el mismo amor que yo tengo para mí. Es la forma en que yo me amo. Es la forma en que Dios me ama. Ilimitada. No tengo freno a cómo me amo. De la forma en que me amo, es la forma en que Dios me ama. Si tengo luz y me amo tal como soy, es la misma forma en que Dios me ama, porque no puedo ser otra cosa. Si me creo merecedora, obtendré todo lo que yo necesite. No tengo límite para imaginar lo que yo quiera. En el universo, dice, cosas materiales, espiritualidad, universo, nada de lo que la mente del hombre piense tiene límite, pero tengo que creer en eso. Luego viene una conversación personal, donde Dios me dice algunas cosas, ¿sí? Me explica que yo debo pedir cosas, me dice, pide. Entonces yo en ese momento empiezo a pedir, ahora más adelante vas a ver la respuesta, pido espiritualidad. Y me dice, no puedes pedir espiritualidad porque no puedes pedir lo que ya eres. Pido más conciencia. Y me dice, no puedes pedir lo que ya eres. Pide material. Y en ese momento hay como un shock en mí, porque ¿cómo me va a decir que pida material cuando siempre se nos dice que para avanzar lo material no es lo principal? Y la respuesta que yo obtengo es que en este mundo en que yo vivo, tengo que aprender a manifestar. Y lo que tengo que manifestar es material. Que cuando yo viva en Arturos, manifestaré otro tipo de energía. Pero mientras yo esté acá, no importa qué cosa material yo vaya a manifestar, sino que aprenda a manifestar. A eso se refería. Entonces, cuando hay esa, con esa que yo siento falta de coherencia en mí, yo le pregunto, ¿qué cosas puedo pedir? Y la respuesta es esta. Dice, pide paz. Que la paz sea con todos. Pide belleza, que la belleza sea en el mundo entero. Pide amor, que el amor sea con todos y en todo el universo. Pide salud para todos, que todos sanen en su corazón. Yo le pregunto en ese momento si hay algo que yo puedo hacer distinto a leer el registro akáshico, que es a lo que yo me dedico. Y me dice que no, que me quedo en mi rol de sanadora, abriendo memorias, que esa es mi tarea. Mi tarea, trabajar en el mundo, en el despertar de la conciencia. Entonces aquí me contesta lo que yo te había narrado. Dice, vives en un mundo material, tienes que pedir desde lo material. Cuando pides espiritualmente, ya eres espíritu. No puedes pedir ser algo que ya eres. Lo que puedes pedir es materia, no con la palabra lujo, sino para darte bienestar. Y cuando pides desde el plano espiritual, pide muchos amigos, inundarte de amigos, una red muy grande de amigos. Porque esos amigos te van a abrazar, te van a dar amor, te van a dar compañía, te van a llenar de pensamientos y emociones, les vas a dar la oportunidad de expresarte su amor.
y a ti te va a dar la oportunidad de llenarte de amor. Abre tu corazón y da testimonio de lo que te estoy diciendo. Ábrete a la experiencia y no pongas límite, no pongas freno a nada. Y ahí se acaba la experiencia. Cuando yo, como la vez anterior, siento que ha pasado mucho tiempo, reviso, cuando salgo de ese trance, reviso mi grabación y había sido 15 minutos el dictado. Ahora, hay mucho entendimiento. Entonces, entenderás que cuando se me pide dar testimonio y la experiencia en sí, en mí, fue de un impacto, pero así impresionante. No podía manejar esto en forma de entrevista. No podía. Tenía que compartirla como exposición, que fue lo que pasó, y después de mira cuánto tiempo, recién estoy lista para, como decir, recibir preguntas, ¿no? Por eso no son los tiempos nuestros. Yo digo ahora, son los tiempos de Dios, porque cuando me explica el orden, cuando me explica que en la mente de Dios hay un solo pensamiento de su amor, entenderás que lo que te he leído, no, yo no tengo ese entendimiento, o sea, no tengo ese nivel para escribir cosas como esas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartirte, algo que aquí no he compartido, es la primera vez que bajo una entrevista comparto esa experiencia tan, tan intensa, ¿no? Y es lo Claro, que yo digo, recibo el mensaje de Dios. Mari, ahora, de esto que nos has leído, dinos cómo fue el contexto en que te llega. Vamos primero con esa parte. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sucedió para que se produjera este mensaje? Yo medito, probablemente un día sí, un día no. Me gusta mucho meditar, me calma ese silencio, esa conexión con mi ser. Me gusta la conexión con mi yo superior. Me siento, es que es como descargar sabiduría, ¿sí? Entonces, todo el tiempo exploro. Esas son mis exploraciones de conciencia. Y como en forma habitual, fui a meditar. Pero esta experiencia viene 2 o 3 meses después de esa experiencia que conté en tu canal, que Dios me habla y me dice, soy el útero de úteros. Cuando me dice eso y yo no entiendo, y me viene a la mente ese libro de Greg Braden, La Matriz Divina, entiendo que se está refiriendo que él es el contenedor del universo, y entiendo los multiversos y todo. Pero esta vez, como supongo yo que no entendí con el útero de úteros, me dice que es la mente de Dios. Entonces yo simplemente busqué meditar y cuando yo estoy sentada, siento que algo me dice, recuéstate. Entonces me echo en mi cama y algo me dice, graba. Yo nunca voy a grabar. Esas 2 veces que he tenido la experiencia con Dios han sido las únicas veces donde yo he grabado una meditación. He grabado lecturas para otros y mis propias lecturas las he grabado al inicio de cuando abrí registro, pero yo nunca grabo una meditación porque no medito buscando una experiencia, medito para tener un equilibrio emocional. Pero esta vez algo me invitó a echarme y me invitó a que grabe. Y cuando yo escucho la voz, ya reconozco esa voz, que no es mía, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención en todo este tiempo es, al principio me asusté y dije, ¿por qué he visto oscuridad? Porque él es oscuridad y luz, él es el todo y la nada. No puede ser solamente luz. O sea, el fondo de esta experiencia era oscuridad y eran puntos de luz que se movían oscilante. Y esa era la energía de la mente de Dios. Al menos fue lo que yo vi. Supongo que cada persona que ha tenido esa experiencia a la cual se le dice Samadhi, tiene experiencias probablemente según sus creencias, va a ver ciertas cosas. En mi caso, eso fue lo que yo vi, ¿no? Y ahí, cuando tengo la experiencia,
obviamente me siento uno con él. Por eso que a partir de esa experiencia, cuando yo hablo, cuando comparto, a eso me refiero con la mente de Dios. De este mensaje que nos leíste, Mari, ¿cuál consideras entonces que sea lo verdaderamente importante? O sea, me queda claro que todo es importante, pero desde tu perspectiva, ¿cuál es como lo central de ese mensaje? Algo que se fijó más en mí fue el orden divino. Cuando me explica que antes de encarnar, escogemos el orden para aprender y que ese orden no se puede alterar. Entonces, ahí, después de eso, yo recibí, y hace también mucho tiempo, una canalización de un aprendizaje de alma grupal, me parece, donde también se me explica algo así. Se me dice, justo estoy por hacer un video, tengo hasta mi carátula, voy a hacer un video de cortar lazos. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo con esta información es que al encarnar escoges un aprendizaje, una lista de aprendizaje. Y cuando me dicen no se puede alterar el orden, me muestra una escalera. Yo veo una escalera. Entonces es como si primero elijo aprender la compasión y luego el perdón, y yo tengo un problema con una persona y yo quiero, no, Dios mío, yo quiero, concédeme aprender el perdón. Ese orden que fue escogido con Dios no lo puedo alterar. Entonces no se concede aquello que pido. Si lo que yo pido, ya aprendí la compasión y ahora quiero aprender el perdón, como ejemplo, se me concede porque está en el orden que yo pacté. Y no solamente eso, sino que ese orden no interfiere con el aprendizaje de los demás, porque como no estoy sola y no estoy separada de nada, todo lo que yo experimento afecta también a los demás, a todos los que me rodean. Entonces, si lo que yo solicito, tú pides la sanación de una persona, pero si la sanación de esa persona no está en el orden de lo que pactó, ni en el orden de los demás, no se concede. Y no puedo entender ese orden y no lo puedo alterar. Entonces, eso a mí me impactó. Hay gente que le impactará más. Probablemente el cómo manifiestas y el cómo te explica que puedes pedir material sin la palabra lujo, sin un bienestar. Y me explica la mente, me dice, si necesitas un auto para moverte con tu hija, pídelo, porque es en tu bienestar. Si necesitas una casa, porque es un techo, porque vives en casa alquilada, y así me lo dicen, ¿por qué no pides una casa propia? Y me repiten, así como en la primera experiencia de la totalidad, que no tengo límite, que el límite está acá. Entonces hay un énfasis, no tengo límite, pide. Entonces, ahora, después de todo ese tiempo que transcurrió, entiendo con la última información que me ha llegado el sentido que esto tiene. Es un sentido súper profundo, pero es como si nos dieran la información de poquito, de poquito, de poquito, y en este momento en el que yo me encuentro, ya armé una imagen de un rompecabezas. Ya lo armé. Entonces, eso es lo que me ha motivado a que en un futuro, es la primera vez que voy, tengo la intención de hacer una formación que dure unos 6 meses, porque son tantos puntos a tratar y todos súper importantes que nos lleven finalmente a lo que estamos trascendiendo ahora, que es la creación de una nueva línea de tiempo, ¿no? Entonces, eso fue así como un antes y un después para mí, ¿no? Claro, desde luego. Mari, con esta información nos queda muy claro que ahí están, muy al pendiente de lo que estás haciendo y de lo que estamos haciendo como humanidad. Pero hay una parte donde mencionas o haces referencia a Dios. ¿Quién
o con quién estabas tú en contacto en ese momento? Con Dios, Johanna. Así tal cual, con él, directo, en línea directa con él. En línea directa. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasaba en tu cuerpo en ese momento cuando estabas ahí, en línea directa con él? No es que yo no estaba en mi cuerpo, que yo estaba en una conciencia pura. Estaba en estado de conciencia pura. No, yo no en ese momento no tenía cuerpo. Yo era parte de esa conciencia. Y yo tenía claro que quien me hablaba se estaba denominando la mente de Dios. Y me explica qué hay en la mente de Dios, me explica la existencia. O sea, yo no pregunté más que cuando me pidió que yo, cuando me dice, pide. Cuando me invita a pedir, es que yo interactúo. Porque después yo lo único que hacía era repetir. Y cada frase, cada oración que yo repetía, por dentro, mi mente explotaba. Porque esto que, ahorita voy a retroceder la página, pero que cuando se define, ¿no? Que en la mente de Dios hay una sola verdad, y esa verdad es que somos uno, y Él es uno y único, en la mente de Dios no hay división, no hay tú y yo, solo hay yo. Cuando dice que Él es mis pensamientos, mis emociones, los planetas. O sea, es todo lo que es. Y cuando yo quiero hablar con Dios, me quedó muy claro, tengo que hablar conmigo. En un momento que Él me dice, pide, ¿sabes lo que yo pido? Yo estoy, sé que estoy en una habitación y yo le digo, Dios, ilumíname. Así le pido yo, ilumíname. Y yo esperaba que en ese momento que soy consciente de mi cuerpo, yo esperaba ver que mi habitación se iluminara. Y no, no pasa. Entonces vuelvo a decir, Dios, ilumíname. Y no sucede. Y la respuesta que yo recibo es que para iluminarme, yo tengo que amarme. Que como soy uno con Dios, en la medida en que yo me amo a mí misma, Él me ama. Porque soy uno con Él. Entonces me dice, ámate. Y en ese momento entiendo que yo no debía ver al Dios separado, que Él me ilumine a mí, sino yo tenía que amarme lo suficiente para en ese momento yo me iluminara, producto de mi propio amor. Y eso es lo que hago. Me lleno de amor por mí y me ilumino, Johanna. Y ahí entiendo, porque lo entiendo claramente, y más me lo dice, que en la medida en que yo me amo a mí misma, en esa misma medida, Dios me ama. Y entiendo, porque así lo entendí en ese momento, Johanna, es como si tuvieras toda la sabiduría del universo. Me sentía tan sabia, sentía que tenía todas las respuestas, Johanna. Entonces, en ese momento, entiendo. Sí, así me sentí. Entiendo sí. Que las personas que se sienten abandonadas, las personas que se sienten solas, no es que Dios los abandona y Dios no los ama. Ellos se abandonan a sí mismos. Y en esa medida en que te abandonas, pues sientes que Dios te abandona. Por eso que dice, ámate a ti mismo, como tu prójimo. Pero ámate. En todo momento, en las sanaciones espirituales y en las propias sanaciones que ya hago a través de registro, es perdónate, ámate. O sea, está la unión con Dios, que no es que Él haga las cosas por nosotros, somos nosotros. Entonces, entiendo muchas cosas respecto de la magnitud de mi amor y lo que yo solicito. Porque yo pido espiritualidad. Me dicen, es que ya eres espíritu, no puedes pedir otra cosa. Quiero más conciencia, quiero expandir mi conciencia. Es que ya eres conciencia, estás en estado de conciencia pura. ¿Qué me vas a pedir eso? Pídeme otras cosas. Entonces, dice, y desde la primera experiencia con él, hay un énfasis a decirme que estoy ilimitada.
Es que no me lo termino de creer, Johanna. Entonces, probablemente recibo ese tipo de información porque es lo que yo debo trabajar en mí. Y es un impacto impresionante porque yo te lo describo así, pero en realidad no hay forma de describir experiencias como esas, porque Claro. todo, todo es sentir, ¿no? Pues sí, exactamente. Ahora, todo esto te lleva a que, desde luego, tu experiencia está vigente y el entender en que ellos también están muy al pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros, de lo que estamos haciendo como humanidad, o por qué te mandan ese tipo de mensajes, Mari. ¿Qué te han dicho en ese aspecto? Es que hay algo importante que entender, Ana. Es que no hay ellos. No sé si me dejo entender. Somos todo lo que es. Somos uno. Somos Entonces una, yo no sería puedo ver. como una conciencia, seríamos entonces. Esa conciencia multidimensional de la que te hablé la última vez. Esa fusión de conciencias. Entonces, esos pasos previos de estas experiencias es un poco el llevarme pasito a paso a dar mi información hasta esto a lo que he llegado. Mira, en estos días, pues te decía, ¿por qué quiero hacer esta formación? Porque entiendo que hay pasos que seguir a eso que vamos a hacer. Siempre. En mi misión, que es despertar conciencias, hablo del tránsito a la quinta D. Es más, yo te he contado aquí en tu canal que he experimentado la quinta D. Y es algo que tampoco me puedo olvidar. Mis experiencias son muy fuertes. Entonces, trascienden, o sea, mi conciencia entra en un estado expandido y tengo esas visiones, esos entendimientos. Hace unos días me explicaron algo. Siempre se habla de los 144 mil. Y yo soy una persona que, así como tú, cuestiona todo. No es que yo doy por sentado y eso no. Yo intento que haya coherencia, ¿sí? Porque tampoco quiero, digo, me estoy volviendo loca y no, no me estoy volviendo loca, sino que mis experiencias son en estado de conciencia expandidos. Entonces, siempre me negaba, hasta ahora me niego, cuando la gente dice, ay, hay 144 mil elegidos. Y yo digo, es que no hay posibilidad de que Dios diga, ah, tú vienes, tú eres el 20, tú eres el 3. No, porque todos tenemos los mismos atributos. Todos somos lo mismo, no somos elegidos. Sí me siento, y lo digo siempre con humildad, parte de esos 144 mil. ¿Por qué? Porque he entendido el proceso. Uno, entiendo que somos voluntarios, no nos eligen. Tú elegiste venir. ¿Y por qué lo digo y por qué yo tengo esa certeza? Porque hace unos días, en esta que todos los días me abruman con información, y algo me hizo recordar una experiencia que tuve hace, no sé si 5 o 6 años, cuando yo pertenecía a un grupo que se llama Viacer en el Perú. Esto estuvo fundado por el doctor Jorge Carvajal, que es el fundador de la Sintergética. Entonces yo hice formación ahí. Y los martes y jueves nos reuníamos para hacer sanaciones energéticas, grupos de 8 o 12 personas gratuitas. Eso sigue hasta ahora. Y en ese momento en que yo participé, estuve como 2 años haciendo esas sanaciones, el doctor Carvajal, que tiene sedes en distintas partes del mundo, y hace una vez al año un congreso, se llama Caravana de Sanación, porque fuera de compartir información entre los que conforman ese movimiento se lleva sanación gratuita a hospitales, a distintos sitios, y le tocaba al Perú en ese año.
y había duda de que éramos tan poquitas personas que cómo podíamos manejar un congreso. Y había la duda de si podíamos o no, que quién tiene tiempo, quién sabe hacer esto. Y hubo mucho juicio sobre las actividades que cada uno hacía. Y yo recibí, por eso se me hace recordar que los 144 no son elegidos sino voluntarios, porque en ese momento de duda, en ese esto, yo recibo una canalización. Fue la primera canalización que yo me atreví a compartir. Yo así temblaba cuando la. ¿Y qué se me dijo, Johanna? Y por acá tengo mi monedero. Mira, lo voy a sacar. Me dijo que si, éramos como, no sé si 15 o 20 personas. Mira, esta es una moneda, no sé si se ve, es una moneda de 10 céntimos. Es la denominación más baja aquí. Es Entonces, moneda, a mí se me moneda del Perú. esta es moneda del Perú, es una moneda pequeñita de 10 céntimos. Entonces, a mí se me dijo, si son 15 personas, junta 15 monedas. Y le vas a dar a cada persona del grupo una moneda. Y le vas a preguntar que cada uno intente encontrar una diferencia que miraran la moneda y que encontraran una diferencia entre las que yo les había entregado. Escucho distorsionado como un eco, Johanna. No sé qué es. No, nosotros te escuchamos bien. Sí, Sí, ya. te Entonces, escuchamos bien. les entregué las monedas y les dije que cada uno haya una diferencia entre las monedas. Y no hubo forma, porque todas las monedas son iguales. Entonces, yo expliqué que esa era la forma en que Dios nos ve. Me dijeron, explícales que todos son como esa moneda, que no hay diferencia entre ustedes, que todos tienen el mismo valor. Que no había, las monedas no tienen religión, no tienen raza, no tienen títulos, no tienen género. Y que de esa forma es como Dios nos ve. Entonces, ¿cómo puedo creer yo, después de eso que yo dije hace años, que Dios nos elige? No, no nos elige porque ante los ojos de Dios, todos somos Todos iguales, somos iguales. somos como Somos esa como esa moneda de moneda 10 de 10 céntimos. Y no hay céntimos. Y no hay diferencia diferencia entre una entre moneda y una moneda y otra. otra. Ninguna tiene un Ninguna tiene atributo un especial, especial. todos tienen Todos el tienen mismo el mismo valor. valor. A ver, ¿de A ver, dónde ¿de me voy a dónde me voy a inventar? inventar? Algo así. Algo así. Claro. Entonces, yo entiendo que somos voluntarios. ¿Qué ¿Qué pasa? pasa? ¿Qué es lo ¿Qué que es lo he recibido? que he recibido? En esta despertar de En esta conciencia, despertar de conciencia, cuando tomas, empiezas, empiezas. O sea, a mí me dicen, o ¿no? sea, Los me dicen, ¿no? Los 144 144 están dormidos. Están dormidos. Y han tenido Y han tenido experiencias duras en experiencias sus duras vidas en sus vidas para para despertar. despertar. ¿Sí? ¿Sí? Una vez que Una vez que despiertas, recuperas tu memoria memoria celular. celular. Ah, ya Ah, sé ya quién sé soy, qué hago qué hago acá. acá. Y empiezas Empiezas a a soltar soltar el el sistema. sistema. Te cambias de Te cambias de trabajo, trabajo, estudias terapias holísticas y te y te conviertes en conviertes en sanador. sanador. Porque en mi Porque entender, todas las todas las semillas son semillas son sanador. Una vez que Una vez que lograste lograste aprender a manejar la aprender a energía, manejar la energía, hay que pasar hay que al pasar siguiente al nivel. siguiente nivel. Y ese siguiente Siguiente nivel nivel es es prepararnos a prepararnos ese a salto ese salto cuántico, a cuántico, esa a esa ascensión. ascensión. Y algo que Y se me algo que se dice, me dice, la la ascensión ascensión no es no un es un evento, evento, es un es un proceso. proceso. Y en ese En ese proceso proceso ya estamos. estamos. Y en ese Y en ese proceso, a proceso, ese salto cuántico, me me muestran muestran como si yo como si yo estuviera estuviera transitando transitando una una carretera. carretera. Y me dicen, Y me dicen, algunos van algunos van gateando, gateando, unos van unos van caminando, caminando, otros van en otros van en triciclo, otros triciclo, en otros en bicicleta, bicicleta, otros van en otros carro, en otros carro, van en otros van en avión. avión.
Y el camino es como una línea. Es una carretera recta. Y hay un momento en que esa carretera se corta. Fin del camino. ¿Y qué veo frente a mí? Veo como esa película del Doctor Strange, cuando quiere abrir un portal y se le sale como una esfera roja, pero se apaga la esfera y él tiene que volver a hacer, ¿no? Conectar con su corazón, sus emociones, hasta que abre ese portal. Bueno. Producto de este avance, de esto de que despierta tus habilidades evolutivas, llega un momento en que estos 144.000, lo que van a hacer, lo que vamos a hacer es crear, por eso es la necesidad de aprender a manifestar una nueva línea de tiempo, que es la quinta. Entonces, ya no es una línea, es como un agujero gusano. Entonces, al hacer la cohesión de la conciencia multidimensional, al tener una coherencia grupal, al entender que somos uno y que somos creadores, y nuestra multidimensionalidad nos permite empezar a visualizar esa quinta D, es que esa línea de tiempo se está creando. Ya está creando, pero es como que se prende y se apaga, entras y sales. Entonces el rol final es enseñar al tránsito, a esa inteligencia emocional, a esa coherencia grupal, a ese desarrollo de tu conexión con tu yo superior, intuición, telepatía, omnipresencia, magnetismo. Cambiar las líneas y radiar. Hoy día tengo ya esa imagen, tengo esa ruta, ese mapa. Entonces tengo claro lo que yo recibo, que lo que estamos haciendo es fusionando las conciencias para nosotros mismos crear esa nueva línea de tiempo. Se ha dicho, he escuchado mucho, y lo he escuchado mucho, a quien he escuchado en realidad es así, diciendo que vamos a fusionar las líneas de tiempo. Y entiendo que en la época de estos seres que nos modificaron, los Anunnakis, vamos a ponerle nombre, ellos bloquean nuestras líneas de tiempo. Entonces, es por eso que nuestra línea de tiempo, regida casualmente por la creencia en el tiempo, en esa secuencialidad, es la que nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo me libero y creo una nueva conciencia? Cuando me elevo de esta realidad de 3D. Pero para elevarme a esa realidad, necesito desarrollar mis habilidades evolutivas. Necesito saber cómo hacerlo. Y al elevarme, entonces voy a salir. Aquí, en donde vivimos, en esta línea de tiempo, hay una unidad que no tiene. Por eso que cuando alguien, ay, me llevaron a otro planeta y me abducieron, y pasaron 2 horas o 3 horas. Claro, porque hay otra unidad de tiempo en las otras líneas. Y no coinciden los tiempos. A mí no me gusta hablar de teorías conspirativas ni hablar de esas energías, pero esa es la trampita. Entonces, ¿cómo sales? Y lo he dicho muchas veces que yo en mi casa no tengo reloj, no tengo televisión. Hay que soltar el sistema. Entonces, el tiempo, yo insisto, es lo que nos tiene como atrapados en la tercera. Pero necesito entender que es una línea de tiempo. Una línea de tiempo es lo que está sustentada por las creencias colectivas. Voluntariamente decidimos venir y esas creencias que tenemos en forma colectiva sustentan esta línea. Cuando yo despierto, expando mi conciencia y salgo de esta línea, estoy ayudando a crear el pase, mi puente a la quinta D. Pero no es un trabajo de uno. Es un trabajo grupal. Entonces, en esa expansión de conciencia están todas tus habilidades,
y ya las tienes, pero que no las entiendes, no la comprendes. Entonces, entra ahí el conocimiento. Entonces, no es que, ah, ya tú tienes esa experiencia y tienes experiencia con Dios y te iluminas y recibes información, ya yo tengo mi pase asegurado. No, no es así, nadie tiene el pase asegurado. Lo que hay que hacer es compartir, enseñar todas estas cosas, porque para eso tengo la experiencia. Probablemente si yo fuera una persona que me quedo con mi experiencia y no la comparto o no doy testimonio, probablemente no se repetirían. Entonces, como ya estamos en los tiempos de cambio, que no son los tiempos finales, se transmite esto. En estos días he seguido recibiendo más información. He seguido recibiendo del maestro Hilarión, un mensaje fue corto, pero que decía que la entrada de energía que tenemos en este momento nos va a desestabilizar, que vamos a experimentar situaciones muy complejas y densas. Y lo que hay que hacer es guardar la calma, hay que anclar las nuevas energías y soltar lo que ya no sirve en nosotros. ¿Por qué? Porque está generándose la nueva matriz. Entonces, en ese proceso de ascensión, no es que, ah, ya viene un terremoto, viene un maremoto y en ese momento ocurre la ascensión y viene la nave y me lleva. No, eso no va a ser, no es así. Ya estamos en el proceso. Ya estamos formando nuestra nueva red telepática y estamos intentando cohesionarnos y estamos intentando la coherencia grupal, ya estamos intentando fusionar las conciencias. Pero si no estoy atenta a que eso está sucediendo y me dedico a, no es una crítica, pero realmente a perder mi tiempo viendo una novela o viendo, no sé, perdiendo mi tiempo en cómo se pelea o que el artista o qué sé yo, en noticias nefastas, pues no voy a elevar mi vibración. Tengo que soltar eso. Y hay caos. Yo tengo en mi familia, ahorita hay temas muy caóticos. Pero tengo que soltar. No puedo anclarme a esa energía. Entonces, es un trabajo continuo, un trabajo constante. Y es tiempo de acelerar esta creación de esta línea, que ya está. Y que los que han visto el futuro dicen que ya hemos trascendido, pero lo cierto es que en esta experiencia, que es el presente continuo, la estamos formando. Entonces, estas experiencias que yo tengo con Dios me han servido para entender las siguientes informaciones que yo, porque para yo hablar de multidimensionalidad, de expansión de conciencia, tengo que haberla experimentado. Tú no te iluminas por el conocimiento, no, nadie se ilumina por el intelecto, es la experiencia personal. Y es necesario que la mayor cantidad de personas tengan esta experiencia. ¿Por qué? Porque esta masa crítica es la que va a crear esa línea. Y no tienen que ser los voluntarios, tiene que ser la mayor cantidad de personas que en esa coherencia de masa crítica abramos esa nueva línea de tiempo. Es bien complejo, Johanna, es bien extenso, pero es impresionante la información y sobre todo el poder que tenemos. El poder que tenemos, Johanna, supongo que es lo que atrae a muchas razas. Porque realmente somos seres poderosos, pero no nos acordamos. Ahí es porque realmente no nos acordamos nosotros o porque nosotros no queremos recordar lo que quizá pudiéramos implementar en estos momentos, para estos tiempos, para los que estamos viviendo, Mari. Y no lo podemos recordar. Fue como un pacto, pero hay dos aristas acá. No lo podemos recordar porque es como que en cada encarnación borras memoria, queda una memoria celular, pero también porque nos desconectaron. Entonces hay una trampita y un estado natural. No importa enfocarse en la trampa, ya no sirve enfocarte ahí.
tienes que enfocarte en recordar y elevarte. Entonces, por eso es que como la gente no puede recordar por sí misma, existen muchas terapias, hipnosis, regresiones, lecturas de registro, donde te ayudan a activar esa memoria. Porque por evolución natural, el hombre en cada encarnación tenía que hacer eso. Pero como nos pusieron una trampita, el hombre no ha podido hacerlo por sí mismo. Y como el tiempo de cambio está cerca, se abren las terapias y dice, a ver, ¿quiénes quieren recordar? Vengan, ya. Tú tienes que aprender esto, esto. Ah, tu vínculo con tu papá, con tu mamá es por esto. Ah, esto que escogiste en tu vida es por esto. Tienes que trascender. Ya. Ahora, ¿en qué tiempo la persona lo lleve a cabo? Ahí ya no puedes hacer nada. Ah, no, yo quiero dos vidas más para hacer lo que flojera. Ay, tengo que meditar, ay, tengo que sanar y tengo que perdonar al otro. Ah, no, qué flojera. Ay, dos vidas más. Pero ya no hay tiempo para dos vidas más. O sea, la rueda ya se cumple en los 26.000 años y el salto es en un presente continuo y ya. Entonces, es como, aplícate ahora. Ya no te quedes en la trampa de la secuencia, ¿sí? De la limitación, de la carencia, de la enfermedad. Ya no. Desapega, sacude. Y el que lo logre será porque ha puesto empeño, esfuerzo y voluntad. Pero nada de eso puede hacerse si no hay una conexión interna contigo, porque la conexión contigo es la conexión con Dios. Es nuestro momento, Mari. Sin lugar a dudas, sí, es nuestro momento y no debemos ya de seguir desperdiciando el tiempo, sino prepararnos para ese futuro, ¿no? Así es, Johan. Tal cual lo dices. Claro, muy bien. Y otra de las cosas... Sí, dime. No, adelante, adelante. Otra de las cosas importantes a trascender es el miedo a la muerte. Porque es otra de las cosas que nos ancan. Y yo he contado, ¿no? Que cuando he tenido esta experiencia con esta totalidad, a mí me muestra con esa voz neutra el mar. Y me dice, ¿alguien puede detener una ola en el mar? Y yo le digo, no. Y me dice, la ola en el mar significa el ciclo completo de la vida y la muerte. No has venido a esta experiencia a experimentar solamente la vida. Has elegido estar aquí en el ciclo completo de vida y muerte. Y así como la ola nace en el mar y muere en la orilla, en un ciclo constante de vida, así funciona esto. Y el único que puede tener el ciclo es Dios. Entonces, el que las cosas sucedan tal como se mueve el mar es un designio divino. Entonces, entiendes que hay que trascender el miedo a morir, porque mucha gente va a desencarnar, esto ya lo he dicho, a lo mejor yo también, y no es que a lo mejor, todos lo vamos a hacer en algún momento. Entonces, ante esta posibilidad, tienes que prepararte y entender que eres espíritu, que esto no eres tú, este es tu vehículo para experimentar. Y cuando se trasciende, porque también me hicieron vivir esa experiencia, sigue siendo conciencia. El día que desencarne uno, en el instante en que deje el cuerpo, en ese instante sigues como conciencia activa. Algunos verán su cuerpo, otros van a ver a sus familiares, otros van a ver a Jesús, pero sigues literalmente vivo. Entonces ahí entiendes, ah, este era mi vehículo, esta era mi camiseta, este era mi... No, esto no soy yo. Entonces, cuando visualizas la muerte como algo que ya experimentaste muchas veces, en múltiples encarnaciones, y que no es lo que es tu esencia, eso también te ayuda a elevar tu frecuencia. Ahí está, jóvenes, de las insólitas experiencias. Vamos con las preguntas de todos ustedes. Ya saben, la palabra pregunta en mayúscula para irnos rápido y tendido. Y bueno, vamos a ver por acá, jóvenes.
Te preguntan si estos seres son extraterrestres o quiénes serían esos seres, Mari. En mi la experiencia que yo tuve, me refiero a Dios. O sea, no puedo hablar como seres. Los que me muestran las visiones, los que me dan la información, son diferentes maestros. Yo siento la energía de ellos. Ahí sí son distintos maestros. Dependiendo de lo que yo necesito, la información, me la dan. No siento que sean razas extraterrestres conmigo. Claro que los maestros se puede definir también como seres extraterrestres, pero yo siento que viene de parte de estos maestros, en mi caso personal. Muy bien, te preguntan por acá si al momento de hacer el contacto con Dios o estar en línea con Dios, ¿qué más sentiste? ¿Qué más te dijo? Te preguntan. Bueno, algunas cosas personales, ¿no? Con referencia a mi hijita. Y a mí, pero lo que sientes es amor. Y es impactante cuando entiendes, cuando en mi caso decía, Dios ilumíname, ¿no? Sintiéndome separada de él. Y me decía, es que ámate para iluminarte. Porque así como te amas, de la misma manera te ama Dios, porque soy uno con él. Y dice, no puedes ser otra cosa. Entonces, si queremos amor en nuestras vidas, tenemos que amarnos. Entonces, lo que sientes es amor. Ahí está, vamos a ver por acá, jóvenes. Dice Sara Cesena, ¿puedes decir paso a paso cómo aprender a soltar? Bueno, aprender a soltar, yo casualmente por eso decía que quería hacer un video, es no sentirte víctima. Si tienes un conflicto con alguien, o una responsabilidad, o una carga, tienes que poner tu voluntad y tu intención en que eso que tú vives tiene un propósito. Y una vez que tú te das cuenta qué es lo que estás intentando aprender, ahí recién puedes soltar. ¿Por qué? Porque te entregas a la voluntad divina. Confías en Dios y que todo lo que te está pasando está en orden perfecto. Pero si yo me siento víctima y cargo con responsabilidades que no son mías, con culpas, me enfermo. Entonces, la forma de soltar es eso, ¿no? Un poco aceptando la voluntad divina, el designio divino. Si hay algo que puedes mejorar o cambiar, hacerlo. Y si no, ahí suelta. Pidiendo siempre el mayor bienestar para ti y para todos los que te rodean. Algo que que me explicaron después de esa experiencia es que cuando la gente dice que puede cortar lazos, hay un montón de videos, eso es lo que yo quiero explicar, y cuando con las personas que siguen mi canal, lo voy a hacer en una semana, creo todavía, a mí lo que me explicaron es que lo que eliges, lo eliges en el reino divino, ¿sí? Y el pacto de amor, el pacto de alma que eliges en el reino divino, no lo puedes cortar aquí en el mundo físico. No lo puedes cortar. Para que ese lazo se disuelva, necesitas primero entender qué pacto hiciste, qué tienes que aprender. Cuando decides hacer tu aprendizaje, ahí recién puedes pedir cortar el lazo. Si no, tú te puedes cortar todos los lazos, imaginar todas las tijeras energéticas. Pero ese pacto no lo puedes cortar, porque hay que soltarlo, deshacerlo en la misma energía divina. No se puede aquí, la del plano físico. Y no puedes cortar algo si no lo has aprendido. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Y para eso
necesitas, lo que tú siempre comentas también, autoconocimiento. Porque no puedo entender lo que vine a aprender si primero no me hago una exploración de conciencia. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué vivo esto? ¿Qué finalidad? ¿Qué tengo que aprender? Siempre pasa por ahí. Es inevitable. Ok, perfecto. Muy bien, vamos con más de las preguntas. Dice Ali, si pedimos en oración o en mantra, ¿es igual? Sí, porque es la energía, es la intención. Algo que también comento. Cuando viene Año Nuevo y dice, ay, tus 12 uvas, ¿no? Ay, te tiras la lenteja y la gente agarra su maleta y sale en la vuelta a la manzana, ¿no? Ay, todos hemos hecho esto. Y, ay, justo cuando salí a dar la vuelta, viajé. Y cuando me tiré las lentejas, me vino la abundancia. No son las lentejas, no es la maleta, no son las uvas. Es tu intención. Lo canalizas a través de una uva. ¿Y cómo la uva te va a generar cumplir tus deseos? No, la intención con que pides ese deseo, eso es lo que se concede. De manera que puedes hacerlo a través de una oración, a través de un mantra. Porque no es lo que dices, sino la intención de tu corazón con la que pides o solicitas. Entonces, la gente encuentra respuestas, mira, dando poder a cosas externas. Y creemos que eso externo a nosotros tiene el poder de darnos lo que estamos solicitando. Y no lo creemos. Ah, sí, sí, yo me voy a comer las 12 uvas. Pues no son las uvas, es tu intención. Pero la mente necesita forma. Ah, le voy a dar forma de uva. Tenemos que ir saltando esas creencias. Muy bien, tenemos por acá que te pregunta, Cari Casas, ¿canalizas o de qué forma te dan los mensajes? ¿Nos podrías explicar ahí un poco para la gente que quizá en las anteriores entrevistas no haya escuchado esta parte, de favor, Mari? Sí, claro, siempre con gusto. La canalización es espontánea. Muchas veces yo solicito una respuesta, pero normalmente es espontánea. Yo lo que puedo hacer es contenerla, como en este momento no, pero lo que pasa en mí es que entra una energía que se aloja, es como yo siento, que baja por mi garganta y se aloja y se ancla en el pecho. Es como si mi pecho, es como si forzara mi respiración. Así, ¿no? Por eso que cuando la gente, si han visto a gente canalizar, han visto que hacen, porque es la energía que entra en el corazón. Y ahí tienes una certeza. Algo habla en tu mente, con tu propia voz, y te hablan a una velocidad que es imposible que formes un pensamiento. No hay posibilidad. Ta, 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 y lo hacen tan rápido. Por eso que hay canalizadores que hablan, ta, 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 hablan así rapidísimo, porque la velocidad con que te transmiten impide que tu mente forme un pensamiento. Entonces, como no tienes el control sobre lo que recibes, si lo escribes, te das cuenta que lo que has escrito no es tuyo. Porque ni uno, ni es tu lenguaje muchas veces, ni tienes esa forma de escritura o pensamiento. Entonces, siento que entra la energía, se expande en mi pecho, y o recibo el mensaje o lo escribo, o la vez pasada lo grabé. Ahora, cuando abro registro akáshico, ahí ya, mira, ya, es impresionante. Las últimas lecturas que tenía en estos días, la gente se ha quedado así, pasmada. Pero es porque ya con tantos años que tienes de práctica con estas energías, pues, elevas tanto la frecuencia que te es muy fácil conectar. Ahora, ¿a qué conectas? A campos de información, campos morfogenéticos, campos punto cero, la matriz, hay muchos campos de información. Entonces, mientras más eleves tu antena, tu yo superior, más información puedes captar. Entonces, todos podemos canalizar,
Es como que te compras una radio a ver quién tiene la antena más larga. Todos tienen antena, pero algunos la tienen guardada, otros tienen un poquito expandida y hay otros que tienen antenas muy largas, pero todos la tienen. Depende de qué cosa quieras para ti recibir. Es como si te llena que todo el mundo te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que aprender y que otro te dé el consejo, nunca sentirás la necesidad de elevar tu antena. Pero si un día dices, tengo que recibir mi propia información, mi propia sabiduría, ser mi guía y mi maestro interno, sin buscar a otro, en ese momento elevas tu antena. Y cuando descubres cómo se hace, te encanta, porque recibes información que ni sospechas. Entonces, ya en mi caso, yo te diría, el otro día estaba conversando con mi hijo. Mi hijo vino a visitarme, porque no vivo con él, y vino de visita, estábamos conversando, Johanna, hablamos y me decía, sí, mamá, ¿por qué esta situación? Y sentía que un maestro me hablaba y me decía, ah, dile a tu hijo que tal cosa. Entonces le digo, oye, me están interrumpiendo, me están diciendo que te diga tal cosa. Y dije, ay, ya bueno, ¿no? Y mi hijo seguía hablando y tres veces interrumpieron mi conversación. Porque lo que mi hijo necesitaba entender, yo no tenía muy clara la explicación y se la dijeron. Claro que yo en ese momento dije, esto no vuelve a pasar. Porque yo tengo la libertad de hablar con mi hijo sin que ningún maestro interfiera. Porque es una forma de interferir. Él tiene su propia experiencia, yo también. Entonces, fue la única vez que pasó, que intervinieron en la conversación que yo tenía, pero después es literal todo el día, todo el día. Tengo un cuaderno lleno de dibujos, de escrituras, mensajes, no todas las publico ni las pongo, porque muchas son para mí, pero cuando empiezas a canalizar, te gusta, tienes confianza, no haces juicio, sabes de la pureza del mensaje. No hay límite. Muy bien, te pregunta por acá Cassandra Berra. Seguido sueño que voy en autobús o auto con personas desconocidas. Es muy recurrente. ¿Qué debo entender con esos sueños? Te pregunta. Mira, algo que yo no hago, porque también se me explicó hace mucho tiempo, es interpretar el sueño de otro. Porque mi visión, mi interpretación de la vida, de la experiencia es distinta a ti. Entonces, simplemente ten paciencia y cuando tengas ese sueño recurrente, medita y pregúntale a tu yo superior qué significa. Pero así, literal, con esas dos palabras, ¿qué significa? Y abre tu corazón sin juicio para escuchar la respuesta. Porque nunca se niega esa respuesta. Pero quien va a entender, la única persona que puede entender ese sueño, eres tú. No hay vuelta de hoja en ese aspecto. Muy bien. Te pregunta, vamos a ver por acá, jóvenes de las insólitas experiencias. Imagination te dice: ¿podrías pedir en un momento dado un mensaje para la comunidad johanera o para unos cuantos? Sí, claro. En algún momento deberíamos hacer, Johanna, con varios canalizadores, deberíamos hacer como desafíos de canalización e intentar hacer canalizaciones en vivo. Sería muy interesante. Sí, a ver, déjame dame un segundo. Nunca lo he hecho así, pero mira, dice, estamos dispuestos siempre que se nos convoque con el corazón abierto. Cuando se permita que el consejo que aquel ser que conecta contigo, maestro, guía o algún ser espiritual te dé un consejo, no estés dispuesto a rebatir o a poner un juicio, sino a tratar de entender y aceptar el consejo que se dé. ¿De qué valdría dar un mensaje si este va a ser cuestionado o debatido? Porque esa intención hace predominar el ego. Entonces, cuando recibas un mensaje y no estés de acuerdo con él, simplemente déjalo ir.
Pero si recibes un mensaje que tiene un bienestar, un beneficio para ti, acógelo y recibo con el corazón. Estamos dispuestos a dar entendimiento y luz, a compartir sabiduría con todo aquel que lo solicite. Esa es nuestra tarea. Ahí está. Muchas gracias, Mari, por este mensaje. Ahí está, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Mari, cuando sucede esto, así como lo hiciste en estos momentos, o sea, es así tan natural, o sea, no tienes que hacer todo un ritual y así como que hace los ojos para atrás y todo. No, es así tan natural como lo acabas de hacer. Es más, a ti, ahorita te quieres decir algo. A ver, dice, ¿qué me dicen? Dice, Johanna, mantén la fe. No pierdas la esperanza. Y se refieren a un evento que te pasó con una persona. Incluso yo vi esa publicación. Me dice, aunque esa persona te haya decepcionado y tú sientas que te traicionó, confía, Johanan, porque debes mantener tu fe y esperanza en el ser humano. Lo que estás viendo son distintas aristas y aspectos del ser. Y ese ser se muestra ante ti de esa manera para que tú puedas sentir compasión y puedas perdonar. Porque todo en la vida, dice, tiene un propósito y nada ocurre al azar. Y eso que pasó fue pactado, pero no lo recuerda. Ahí está. Tú sabes a qué se refiere, supongo. Claro, muchas gracias. Ahí agradezco mucho eso. Muy bien, vamos con otra de las preguntas. Sergio Chávez, ¿para cortar lazos se tendría que hacer en alguna regresión hacia la conciencia donde se hizo ese pacto? No, no regresión. Yo voy a poner en mi canal en una semana un video donde explico y voy a dar como una especie de meditación. De cómo hacer el corte, porque ese corte tiene que hacerse desde el amor. Entonces hay una forma, que es la que a mí me enseñaron, y he conjugado con otra técnica que encontré, de manera que sí se puede hacer el corte sin que tengas que hacer una regresión. Pero ojo, no debes hacer el corte hasta que no entiendas qué es lo que elegiste aprender, si no, no sirve. Cuando entiendas que con esa persona, por ejemplo, ¿no? Que se da mucho en este caso, infidelidad. No, y mi esposo me engañó y mi otro esposo también me engañó y tengo que cortar lazos con estos hombres. No es así. Si entiendes que vienes a aprender el perdón, la compasión, a experimentar, es como estas personas que lo hacen tienen una baja autoestima. Se valoran poco, normalmente no conocieron el amor, no tuvieron la madre. Entonces, si tú entiendes esa historia dolorosa de su infancia, porque esto es como una regla, entonces entra la compasión en ti y puedes perdonar. Si eso lo haces, puedes cortar. Si tú tienes resentir, no, porque yo que voy a perdonar, porque este fue un hombre malo y me hizo este daño, no hay forma de cortar lazo. Entonces, primero aprendizaje, y luego el corte. Muy bien, te pregunta por acá, vamos a ver, jóvenes de las insólitas experiencias, Isa Bra, ¿se podría de alguna forma recordar qué es lo que pactamos? Sí, claro. De lo que único que yo puedo hablar es del registro akáshico. El registro te revela el aprendizaje. Te lo revela. Entonces, es la herramienta que yo utilizo y la que conozco. Podría ser una regresión, podría ser una hipnosis. Hay muchas técnicas para hacerlo. Pero sí se puede, claro que sí. Pues ahí está. Pues Mari, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? ¿Dónde la gente le puede dar seguimiento a todo este trabajo de divulgación tremenda que estás haciendo? Bueno, al WhatsApp, +51 947
34-0937. Luego tienen mi Facebook, mi canal de YouTube, que es Iluminando la Conciencia Divina. Y mi página web, que es maribernedo.com. Perfecto, ahí está, jóvenes, para que ustedes hagan contacto y estén muy al pendiente de todo lo que está siempre compartiendo Mari Bernedo, que ella se encuentra en el Perú y desde aquella parte del mundo, bueno, siempre nos mantiene bien informado de lo último, último que le va llegando en torno, pues, a todo este conocimiento que ella va recibiendo y que lo comparte desde luego aquí siempre con nosotros. Pues Mari, muchas gracias por haber estado aquí esta noche, te mandamos un fuerte abrazo y muchas, muchas gracias por aceptar estar aquí esta noche. Gracias, Johanna. Siempre encantada de compartir aquí con toda la banda y disponible siempre cuando lo requieras, así que te mando un fuerte abrazo a ti, a Lourdes, a Isabela y muchas bendiciones.